no tuvo condiciones muy favorables al inicio de su administración. Yo creo que hoy ha recompuesto el rumbo. Yo celebro la gran visión del señor presidente, su tenacidad en la capacidad de gestionar recursos, que hoy se traduce en una inversión muy importante y trascendente para San Luis. Y como ustedes acaban de escuchar, obras necesarias, obras justas, obras que le van a elevar y mejorar el nivel de calidad de vida a todos los potosinos. Yo reitero ahorita le comentaba al señor presidente que si bien este año tuvimos algunas restricciones presupuestarias, el próximo lo vemos muy halagüeño, con mucha inversión mayor de la que hemos logrado hacer. ¿Seguirá la coordinación entre el gobierno del estado y el ayuntamiento para la ejecución de obras y acciones? Así es, gobierno no cejará en ningún momento de seguir destinando todos los recursos disponibles para poder elevar y mejorar el nivel de calidad de vida. Yo reitero y lo vuelvo a ratificar aquí en mi querido presidente, yo creo que un gobierno tiene que poner en el centro de las acciones al ciudadano, a la familia potosina y de estas a las que más necesitan de la mano del gobierno. A veces no sopesamos los potosinos, pues saber lo que es tener nuestra calle pavimentada o el agua potable en el seno de la casa o la electrificación o el propio camino. Yo le digo que San Luis no tiene costa, pero tiene muchas islas en donde entrar o salir la comunidad representa verdaderamente, pero esas. Hoy yo me siento muy satisfecho y además muy fortalecido con esta decisión del señor presidente de trabajar y de trabajar en esta suma de esfuerzos con una gran visión y una gran solidaridad.